Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash & Co. Show. En primer lugar, te pido que te suscribas si no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos. Deja un buen like y un comentario. Así que ya tú sabes. Y nada, mi gente, la noticia que voy a dar hoy es muy triste porque uno de los integrantes de CNCO abandona el grupo. De arranque lo digo en one, de una vez. Joel Pimentel abandona el grupo y es oficial, mi gente. La noticia acaba de salir en la página de CNCO, donde dicen que después del concierto del 14 de mayo, ya Joel Pimentel no estará en el grupo. No tengo los motivos por qué Joel Pimentel ya no estará en CNCO, pero vamos aquí y ustedes me van a ayudar en los comentarios, pero vamos a hacer un análisis. Y es que hubo una vez que Joel Pimentel y Richard Camacho se dejaron de seguir. O creo que Joel Pimentel dejó de seguir a Richard. Muchas CNC owners que me escribieron me contaron que hace muchísimo tiempo Christopher Vélez tuvo una pareja o estaba enamorado de una chica que se me olvidó el nombre, pero luego con el tiempo a esa misma chica de Christopher Vélez la vieron con Joel Pimentel. Entonces, supuestamente, todo lo que estoy diciendo es una suposición. Supuestamente, Richard Camacho se molestó con Joel Pimentel y le dijo que a Joel como que él estaba mal en lo que estaba haciendo, ¿no? Esa más o menos una de la información que tengo. Ahora vamos a hacer una pequeña teoría que, como digo, vuelvo y reitero, ustedes en los comentarios corríjanme, pero le voy a decir algo y creo que tengo la voz para poder decirle esto, y es porque hace muchísimo tiempo yo pertenecía a una agrupación de 5 chicos. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que cuando tú estás en una agrupación, señores, eso no lo ven los fanáticos, pero hay muchos problemas, pero muchísimos, entre compañeros. Y más cuando los compañeros son de diferentes países. Las culturas chocan. Como nosotros, los fanáticos, no nos damos cuenta de lo que pasa detrás de cámara. Para nosotros, ellos viven de maravilla. Pero yo, con mi experiencia y con lo que he vivido y que he visto de otros grupos, siempre hay problemas. No crean que es una maravilla, que entre ellos ustedes lo ven súper felices. Siempre hay algo, siempre hay un choque, aunque ustedes no crean. Entonces, ¿qué sucede? Que mi teoría es que quizás hubo una molestia. Joel parece que agarró y habló con producción que le molestaba tal cosa con uno de los chicos. No voy a decir con cuál es, pero yo me imagino que fue una pelea interna. Entonces parece que ya no aguantaba más Joel y decidió retirarse del grupo. Porque le voy a decir algo, para retirarse de una banda como CNCO, que aparte de que ellos son ultra mega famosos, que ayudan a su familia por medio de la banda, porque ganan bien, ganan súper bien ellos, y con eso pueden seguir manteniendo a sus familiares, ¿no? Entonces, para Joel decidir salirse de la banda, me imagino que la prensa va a tapar cualquier cosa de que no, que él se está saliendo porque no se sentía bien, pero algo grande tuvo que pasar. Yo voy a estar pendiente de todo lo que está pasando, y ustedes también me pueden mandar al Instagram para subir la noticia rápido de algo que ustedes se enteren. Pero qué pena, de verdad me da muchísima lástima, porque CNCO son para mí todos ellos, ¿no? Joel Pimentel, Richard Camacho, Christopher Vélez, Eric, Zach Diel. Y qué pena que Joel Pimentel se va. De verdad que sí, no lo puedo creer. No lo puedo creer, para nada lo puedo creer. Me imagino que muchas CNCO se sienten ultra mega mal. Quizás nosotros estemos hablando que él se va, pero quizás lo analice más adelante y vuelva, ¿saben? Porque algunas veces al ser humano llega etapa que uno como que se molesta y dice cosas que no quiere decir o hace cosas que no quiere hacer, y tú tomas decisiones incorrectas. Cuando viene a ver Joel Pimentel, lo analiza, lo piensa y dice, miren, ya lo analicé y no me voy. Vamos a esperar que pase eso. Como fue una noticia que la pusieron en Instagram, en el Instagram oficial de CNCO, la cosa va en serio. Si ustedes tienen cualquier, como le dije, información de eso que está pasando, por favor, háganmelo saber para yo averiguar bien y así hacer un video para ustedes. Y nada, mi gente, esto es Dash & Co. Show.